Bueno, vamos a ver qué es lo que van a hacer hoy, o no vamos a hacer porque somos un grupo. Somos lo que los estudiosos de la educación llaman un grupo de aprendizaje. Aquí todos venimos a aprender. Yo aprendo. Ok, hemos estado hablando de movimiento. Y hemos empezado a contestar cómo se mueven las cosas. De hecho, ayer también mencionamos que el movimiento es x1, x2, t1, t2, ¿qué representa eso? Que entre el tiempo 1 y el tiempo 2 hubo un cambio de posición de la cosa esa. ¿Bien? Hubo, lo que podemos encontrar es una diferencia de posición. Esta diferencia de posición vimos que está en función del tiempo y la tasa o el cociente o tasa de esta diferencia entre la diferencia de tiempo, dijimos que era rapidez. Pero vimos que no era lo mismo a que cambiara de posición de esta manera, a que lo hiciera de esta manera. ¿Qué sucedió? Aquí hubo un cambio de posición en esta dirección y con este sentido. Le podemos poner aquí algo así. Serían las plumas de la flecha, tal vez. Y en este caso sería en la misma dirección horizontal, pero en sentido opuesto. De esta magnitud, el cambio de posición, delta x, de esta, sería entonces de esta magnitud una magnitud igual a delta x, pero con dirección y sentido definidos, con dirección y sentido, hacia un sentido, hacia otro sentido. No decimos hacia una dirección o hacia otra dirección, eso sería el lenguaje coloquial. El lenguaje de la física tiene que ser en la misma dirección horizontal, porque la dirección podría ser vertical también. ¿Bien? En este caso es dirección horizontal, ya sea en un sentido o en el sentido opuesto. E incluso si el cambio de posición fuera en dirección vertical, podría ser en sentido descendente o en sentido ascendente. De hecho, a esto dijimos que tiene magnitud, dirección y sentido, le llamamos un vector. Y entonces la tasa de cambio de posición respecto al tiempo ya no es la rapidez, sino que sería, cuando decimos hacia dónde cambia, tenemos que decir que estamos indicando hacia dónde va. En función del tiempo, tenemos entonces la velocidad. Y vimos que a veces los cambios son a velocidad constante,
como el experimento que hicimos con la pelota en la canaleta, tanto en un sentido como en otro. Recuerden que es una de las tareas pendientes de la clase de ayer, revisar sus videos para ver si efectivamente los experimentos que hicimos en el aula logramos que la pelota se moviera en cantidades de distancia iguales en tiempos iguales, ya fuera en un sentido o en el sentido opuesto. Porque lo que sí notamos es que en el caso del movimiento vertical cotidiano en el planeta Tierra, la velocidad, que sería, vamos a decir, el movimiento rectilíneo, cuando la velocidad se mantiene constante, dijimos que, ¿cómo le llamamos ese movimiento rectilíneo? Uniforme. Uniforme. Y decíamos que en el movimiento vertical, en el planeta Tierra, cuando dejamos caer una pelota, a ver, pésame aquella pelota color de rosa, ¿sí? Y ese fue el experimento que hicieron ustedes hace 8 días con las pelotas blancas de ping pong, ¿sí? Cuando las dejaban caer, en unidades de tiempo iguales, la distancia que recorría era cada vez mayor. Es decir, el cociente cambio de posición respecto al tiempo, con dirección específica, ¿dirección hacia dónde? Hacia abajo. Es no constante, el cociente. Es decir, nos está dando un cociente cada vez más grande conforme va pasando el tiempo. Es decir, recorre mayor distancia o longitud en la misma cantidad de tiempo. Por cierto, ya estoy subiendo la clase de ayer a YouTube para que la puedan ver, la puedan bajar. Y hubo una parte en la clase en que la que tomé una de las pelotas, no recuerdo cuál, si fue esta o otra, y la arrojé hacia arriba. ¿Sí? ¿Qué sucedió? Bueno, que la arrojé hacia arriba, sí es cierto que le pegué a la pantalla, a diferencia de lo que voy a hacer ahorita, no tengo pantalla, para bien o para mal. La voy a arrojar hacia arriba. ¿Qué sucede? Sube y baja. De hecho, es muy común escuchar o por ahí, que hay gente que dice, como decía Newton, todo lo que sube tiene que bajar, excepto la inflación. Y todo lo que baja tiene que subir, sería la ley de los salarios, pero esa es falsa. Es una más baja, baja y baja, respecto a los precios. Bien, sería la física de la economía. Una física trágica. Bueno, ok, entonces, no es ok, no está bien. Vemos entonces que la pelota ascendió, subió, se detuvo y luego bajó. La pregunta es, ¿cómo se movió? ¿Fue a velocidad constante o fue a velocidad variable o no constante? Pues de entrada, cuando sé que se está moviendo y de repente se detiene, ya sé que al menos el último intervalo de tiempo y su cociente con el cambio de posición va a ser diferente al resto del movimiento a lo largo de esa longitud. Entonces, al menos en una parte, sería entonces necesario que utilicemos el video de esta clase para poder analizar el movimiento. Al menos no tenemos una escala, aunque podríamos tener una escala si medimos la pelota. Al final de la clase medimos la pelota para que puedan calcularlo. Usar la pelota misma como escala para poder determinar el cambio de posición en función del tiempo y ver si efectivamente el movimiento hacia arriba es no constante como el movimiento hacia abajo que ya experimentaron ustedes hace 8 días. ¿Qué encontraron? ¿La caída libre es a velocidad constante? No. Sí, cuando la velocidad no es constante, ¿qué significa? Que la velocidad cambia, es decir, hay un cambio de velocidad en función del tiempo. Y esto lo definimos como aceleración. Que aquí hay una regla. Toda cantidad vectorial, es decir, que tenga magnitud, dirección y sentido, cuando la relacionamos en una función matemática, por ejemplo en este cociente, aquí está, el resultado que se obtenga de las operaciones de esa cantidad
vectorial con cualquier otra, sí, sea o no vectorial, el resultado va a ser una cantidad también vectorial. ¿El tiempo es vectorial? Es escalar, tiene dirección. Pues el problema es que siempre tiene un sentido, al menos en nuestro universo. No sé en otros, no los conozco, no puedo viajar, he estado muy ocupado. Al menos en este universo solamente tiene un sentido y no tiene sentido hablar de más de un sentido. Ya es un sinsentido. Yo me he sentido muy confundido con lo que he dicho ahorita. Eso sí tiene sentido. Por lo cual sobra decir si el tiempo es una cantidad vectorial o escalar. Recordemos que las cantidades que no tienen dirección ni sentido, sino solo magnitud, como la rapidez, son cantidades escalares. Hasta ahorita hemos hablado de tres, o hemos utilizado tres cantidades fundamentales, y las hemos ido combinando para obtener cantidades derivadas. Dijimos longitud, tiempo y masa. Hemos relacionado la longitud con ella misma y hemos obtenido cantidades nuevas, derivadas, como el área y el volumen. Estamos utilizando la relación longitud y tiempo y estamos encontrando nuevas cantidades, como la rapidez, es una cantidad derivada de estas otras dos. ¿Y esta, la longitud sería vectorial? Sí. Tampoco, es simplemente la diferencia o la distancia entre dos puntos en el espacio. Decimos una longitud de tantos metros para allá. Normalmente no. Entonces, la longitud es estas cantidades fundamentales son escalares. Por definición. ¿Bien? Cantidades escalares por definición. Las tres fundamentales. Pero cuando empezamos a darles dirección y sentido a cualquiera de ellas que se le pueda dar dirección y sentido, o a las derivadas de ellas, que por el fenómeno que describe tiene dirección y sentido, están surgiendo cantidades vectoriales. ¿Bien? Una pregunta. La masa, la cantidad de materia, hemos hablado de masa, cantidad de materia. Hay más materia en la pelota de béisbol que en la de tenis. Por empiria. Y es más, si desbaratamos y analizamos, ¿qué es analizar? Análisis. ¿Qué es un análisis? Análisis. Lo podemos cortar aquí, análisis. Vamos a analizar la palabra análisis. Hagamos el análisis del análisis. Hoy van a salir de clase bien mareados. Y eso que no estamos usando el gas como la semana pasada. Que sí salimos mareados por el gas. Fue un efecto químico, el efecto químico en los alumnos provocó mareo. El efecto de la clase de física en los alumnos provoca mareo. ¿La clase de física es de gas? No, yo no. Sería una falacia esa... Este silogismo. ¿Bien? Bueno. Análisis, ana es cortar. Lisis es cortar, ana es separar. Lisis es cortar, ana es separar. ¿Quién se llama Ana? No, me llamo Ana. Ahorita no vas a correr al registro civil a que te cambien el nombre. ¿Verdad? Ahí viene separar. No te preocupes, los nombres no, en ese sentido no tienen sentido. Lo que importa es que a uno le guste. Bueno, por ejemplo, mi nombre Raúl es de origen germánico y significa guerrero ansioso. Bueno, oh, perdón. Sí. Dice que siempre ando en movimiento, que me veo siempre muy ansioso. Y me encanta echar pleito, entonces. Creo que en mi caso sí se cumple. Pero, por ejemplo, mi suegra me reclamó cuando se enteró del nombre de mi segunda hija, que ya le íbamos a poner y estaba decidido por mi esposa y por mí. A mí me gusta la astronomía, a mi esposa le gusta la mitología. La mitología, las historias antiguas basadas en puros cuentos. O sea, mitología griega, mi hija menor. Mi hija menor se llama. Tiene dos nombres, uno de ellos es Lenet. Ay, suena bonito. Suena bonito, ¿eh? Sí. Suena bonito, es un bonito nombre.
De hecho, Deneb es la estrella más brillante en la constelación del Cisne. Les digo, me gusta la astronomía. Y es una estrella muy fácilmente de ver, aún en la Ciudad de México, que el cielo esté más o menos limpio, no esté nublado. Se puede llegar a ver. De hecho, tengo fotografías de la estrella de Deneb. Pero me preguntó mi señora, ¡ay, está muy bonito! ¿Y qué significa? Ese nombre se lo pusieron los astrónomos árabes cuando avanzaron la cultura humana. Después de la Edad Media, en la que cayó la cultura grecorromana y se entró en una época de mucha ignorancia, parte del conocimiento lo rescataron los árabes y desarrollaron mucho nuevo conocimiento. Mucho del nuevo conocimiento se lo debemos a la cultura árabe. El álgebra. ¡Ya, médicos árabes! No, ¿cómo no me creía? No, pero avances en medicina, en biología, ¿sí?, se deben a los árabes. Avances en astronomía se deben a los árabes. De hecho, por eso tuvieron que avanzar en álgebra y trigonometría para medir mejor las estrellas. Y empezaron a descubrir estrellas y a ponerles nombre. Uno de ellos fue Deneb, por ejemplo. Que es, les digo, la estrella más brillante en la constelación del cisne, pero cuando uno imagina el cisne en esas estrellas acomodadas, es la parte de atrás. ¿Qué significa Deneb? Rabo de ave. A mi hija le encanta su nombre. Felicidades, Ana.